3. Cambia puesto 6. Puesto 6. Puesto 12, cambio, puesto 12. Puesto 6, puesto 7, puesto 6, puesto 7, al final. Yo ponía buena. Gracias.
Tengo dos. Uno no, porque es 50 y se llama un comido. Cambio puesto 2. Atención, puesto 4. Cambio puesto 4. ¿Qué es la bola? ¿Una bola? ¿O es parche? Aguanta y... ¿Es una bola o un parche? ¿He quedado la maqueta ahí? Dale, gira, gira. Aceite, aceite. Aceite. Se ha quedado... Spring.
Llega un momento que quiero que lo vos. De ahí a otro ya. Bonita esa novedad. Claro que. Precioso, precioso. Mira, si quiere. Este es muy similar. Está afiando. Si quiere, el grabado tan bonito que tiene. Mira esto. Hostia. Mira, el grabado que tiene de. Se ve mejor los detalles. La 14 edición de la tirada de hermandad de armas históricas Ciudad de la Libre. Agradecer también la colaboración tanto por parte del ayuntamiento que ha presentado hoy por el concejal de deporte, Javier Vidal, la vicepresidenta de la Federación Andaluza, en representación de la Federación, evidentemente, y nos acompaña el delegado de Canarias. También damos las gracias tanto a la Asociación de los Bunkers, Fuente Santa Bárbara y. Perdón, es que. Y a Rosa María Bucco. Me vaya a perdonar hoy, es que es un día un poco tenso para mí. Circunstancias un poco personales. El levante, ¿no? Y poco más, le cedo la palabra al señor Javier Vidal, como concejal de deportes del Ayuntamiento de la Línea. Y por mi parte ya, poco más. Bueno, pues buenas tardes. Por parte de nuestra delegación de Acción Deportes y del Ayuntamiento, pues agradecer al club el trabajo que viene desarrollando. Desde hace 40 años, como muchas veces me dice, casi 40 años ya me comenta Luis, para nosotros pues es importante que se realicen este tipo de eventos en la ciudad. Creemos que es lo que, y es lo que queremos hacer, vender una imagen de nuestra ciudad ligada al mundo del deporte, y eventos como este y muchos otros que realizan ellos, para nosotros es vital e importante. Agradecer también a la Federación, que coincidimos aquí en varios eventos que siempre, como ellos mismos me cuentan, colaboran y trabajan conjuntamente. Y que sea lo que, bueno, que las cosas, tenemos ahora unos retos importantes en corto espacio de tiempo, y esperemos que por la buena voluntad que hay por ambas partes se puedan solucionar todos los problemas que vamos a tener. Segundo clasificado, Javier Fao. Y primer clasificado, José Luis Martínez Arciano. ¡Ole! Y primer clasificado, Pedro Gastamiza Murzaba.
y primer clasificado Timo Gauglis Nathan. Agradeceros cómo trabajáis, agradeceros que siempre estáis para todo. Espero que estos trámites que vienen ahora, nosotros ya ni cosa lo transmitió también el ayuntamiento, sean lo mínimo posible, porque merece la pena que este club siga hacia adelante y siga cada vez mejorando como ha estado haciendo en estos 40 años. Y por parte nuestra, bueno, la mayoría soy de más histórica, algunos yo sé que tienen otras disciplinas. En un par de semanas tenemos aquí una concentración del equipo andaluz y un campeonato de Andalucía, que es el primero que hacemos de precisión este año de 9 milímetros, con lo cual, pues bueno, está ahí, por supuesto, todo abierto y al ayuntamiento, y eso lo hemos notificado a la tarde también esta mañana, que es un honor que también viene. Y muchísimas gracias a todos. Muy bien. Mira, no, 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 no,